¿Cómo está? Con un poco de calor. Mire, es que hoy quisimos hacerlo 4D, o sea, que usted tuviera también la experiencia física, porque voy a hablar un poquito acerca de la carta que escribe Pablo a Tito, y era una isla, era en Creta, así que pues queda muy bien el ambiente de isla, ¿no? Caliente. Le platico que hace como 7, 8 años yo creo estuvimos en Cuba, y realmente eso era, no se compara a lo que estamos sufriendo ahorita, caliente, pero fue una experiencia maravillosa donde pudimos compartir y edificar a la iglesia allá en Cuba. Bueno, estamos terminando esta serie de los beneficios del nuevo pacto que comenzó el pastor Gerardo, y estamos agradecidos con Dios como familia por ser expuestos a estas gracias, ¿no lo cree? Estas gracias como lo son la depositada en el pastor Gerardo, el apóstol Basilio, que le apreciamos con tanto cariño, y que son hombres de Dios, ministros competentes de este nuevo pacto, que nos enseñan con un corazón sencillo y sintonizados con la obra del Espíritu, lo que está haciendo en este tiempo. Con ese corazón humilde, ellos siembran esta palabra de verdad en las congregaciones. Así que estamos contentos, agradecidos con Dios, y esta temática de los beneficios del nuevo pacto, pues como ya les mencioné, voy a tratar a través, la mayoría de los pasajes que hoy vamos a ver es en la carta de Tito, esto que escribe el apóstol Pablo a él, y los podemos ver como es tan maravilloso y todo está tan completo, toda la escritura es la aclaración de este nuevo pacto que Dios se propuso en sí mismo cumplir, llevar a cabo, y Pablo tiene esta misión de aclararlo, de ese misterio que estaba escondido por los siglos, ahora es aclarado, y a Pablo se le da esa revelación de lo que es el nuevo pacto. Así que en estas cartas de Pablo vamos a encontrar eso, vamos a encontrar lo que Dios hizo, lo que Él se propuso hacer, cómo lo logró hacer, y también vamos a ver el efecto de aquellos que participamos de estos beneficios del nuevo pacto. Y la primera cosa entonces que yo quisiera mencionar tiene que ver acerca por qué Dios me permite participar de esta vida eterna, o de este propósito eterno, o de este pacto eterno, como usted quiera llamarlo. Y ese es el beneficio maravilloso que Él nos da, que nos da esa oportunidad de conocerle. Jesús mismo, Él mencionó y Él dijo que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces comenzamos en Tito 1 del 1 al 3, donde Pablo declara y escribe cómo este propósito Dios decidió y prometió cumplirlo y hacerlo realidad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, o lo que tiene que ver perteneciente a la vida o naturaleza de Dios, en la esperanza de una vida eterna, la cual que no miente, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Note esto: Dios se comprometió a sí mismo desde antes del principio de los siglos, hacernos participar a cada uno de nosotros de esta vida eterna, de su misma vida y su misma naturaleza. En su tiempo fue un misterio escondido, pero que fue revelado en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que sería Cristo en ustedes, esa esperanza de gloria. Efesios 1, 9 al 10 declara lo siguiente: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Lo que estamos hablando, la Escritura lo declara en todas partes. Y dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliese el tiempo, esto es reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces yo quiero que tú comprendas en la mente de Dios y en el corazón de Dios que Él había dispuesto escogernos, había dispuesto que fuésemos escogidos desde antes de la fundación del mundo según su propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1:4. Eso es lo que Dios tenía en mente desde el principio. Él consiguió esto, lo llevó a cabo en esta operación del nuevo pacto. Nuevo pacto no es que sea algo nuevo, es que es una nueva operación ahora en la tierra, que Dios lo logró a través de Cristo Jesús, como dice Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz, que nos reconcilió consigo mismo, que resucitó a Cristo de los muertos, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto que Él había hecho. Entonces, en la mente de Dios desde el principio, podemos ver que Él planeó un hombre que habitara en esta tierra, participante de su naturaleza. El primer hombre, Adán, no era lo que Dios había propuesto. Lo que Dios había pensado y determinado estaba en Cristo. Pero este primer hombre, dice la Escritura, que es solo una figura del que había de venir. Este hombre, el primero terrenal, un alma viviente que nos traspasó por su desobediencia su imagen corrupta. Pero Dios había determinado y se había prometido, yo voy a tener una descendencia, hijos aquí en esta tierra, que sean participantes de una naturaleza celestial, de un espíritu vivificado, y que compartan la imagen de su Hijo, de Cristo. Entonces Dios se propuso crear este hombre para que pudiera habitar en esta tierra y expresar el carácter y el gobierno de Dios aquí. Ese fue lo que Dios pensó. Eso estaba en su mente. Así que en la tierra entonces hay dos tipos de hombres solamente. Los que existen en muerte, desconectados de la vida de Dios, y los que por la fe en Cristo Jesús han participado ahora de una vida abundante. Ahora existen, pero existen en vida y tienen la imagen del celestial. Dejaron la imagen del terrenal para tener la imagen del celestial y convertirse en esto que Dios, una iglesia, una nueva criatura que opera en la tierra conectada con el cielo. Eso es lo que Dios pensó y planeó en su propósito eterno. Y Él lo hizo por amor. Otra cosa que podemos ver, ¿por qué Dios nos hace partícipes de este pacto? ¿Por qué nos benefició de esta manera? Por su naturaleza bendecidora. Porque es amor. Tito 3, 4 y 5, el apóstol declara, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No te salvó por lo chulo, lo guapo o lo buenote que estás. No sé cómo dicen en Colombia, cómo dicen cuando una persona es guapa. ¿Apuesto? Bonito, chulo. No te salvó por eso. No te salvó porque le vas a la América, o porque le vas o que eres de cualquier nacionalidad o color de piel. Te salvó por su bondad, por su amor. porque deseó bendecirte, sino que fue por su misericordia, dice la palabra, para que justificados por su gracia, por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de ¿qué? De esta vida eterna, de eso que Él se había propuesto hacer, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice en Efesios. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no lo crees? Porque toda buena dádiva, dice en Santiago, y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Todo está ahí en la escritura, declarado, revelado. ¿Por qué Dios me hace partícipe de esto? Porque me amó, porque Él es bueno y misericordioso. Ahora, ¿cómo Dios lo llevó a cabo? ¿Cómo Dios nos hace partícipes de este pacto? Yo le invito a que usted escuche la conferencia del domingo pasado, donde el pastor Gerardo explica cómo legalmente Dios nos justificó y nos reconcilió y nos dio esta participación de vida, nos perfeccionó en el Espíritu para poder tener una comunión con Él nuevamente y participar de este propósito eterno. Lo hizo por medio de Cristo, lo hizo por medio también del mensaje de Cristo. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo quiero que usted en este pasaje pueda vislumbrar lo que Dios se propuso desde el principio de los siglos. Es tener a un hombre con su naturaleza divina aquí, pero no solamente unos pocos. Dice la escritura que si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. Lo que Dios está viendo es toda la gente que va a venir a conocerle, a participar de esta realidad. Y son muchos más de los que ahorita tú puedes pensar. Quizás ahorita dices, la iglesia en todo el mundo será 1% mínimo, pero en la mente de Dios y el corazón de Dios es que muchos más van a reinar en vida y van a participar de esta realidad, y yo lo creo por la fe. Y somos colaboradores con Dios en esta labor magna, enorme. Somos colaboradores y encargados para llevar este mensaje que transforma las naciones, que transforma las familias, que transforma las personas. Mire, por eso en Tito 1:3, que es el libro, la carta que estamos tomando de base para esta explicación, Pablo dice: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, de aquellos que han sido escogidos para esta vida, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos a un Pablo que entendió que lo que Dios hizo fue en Cristo, pero es a través de la predicación de este mensaje, del evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, la gente puede participar de esta realidad de estos beneficios de este nuevo pacto. Por eso él decía, yo fui encomendado por mandato de Dios. Hay algo que me fue comisionado a hacer y lo voy a hacer. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces vemos que Dios lo hizo a través de Cristo, pero a través de este mensaje poderoso del evangelio, que la gente se le puede revelar Cristo y ese propósito que Dios tiene para ellos. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de Cristo y lo hizo a través de la regeneración en el Espíritu Santo. Nos da el beneficio mayor, yo diría, que es el participar de una nueva creación, de renacer a una nueva vida en Cristo, de ser hecho perfecto en el Espíritu. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Pablo dice en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa. Participaron de la regeneración, de una nueva creación, donde ahora participamos de deseos divinos, donde él pone la ley, su ley en nuestra mente. Ahora operamos divinamente con la ley del Espíritu que nos fue dado, nos fue impartido, la ley del amor que opera en nosotros, en nuestros corazones, que su Espíritu llenó todo nuestro espíritu, fue derramado ahí, fuimos hechos perfectos. Participamos ahora de la justicia divina, lo que explicó el pastor Gerardo, y dice la escritura, no se acordará más de nuestros pecados, una nueva creación. Él lo hizo por medio de la regeneración. El que está en Cristo entonces es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, los cuales no son engendrados por sangre ni voluntad de carne, sino de Dios. Así lo hizo él. Por medio de Cristo nos hace partícipes de una nueva creación. El viejo tú se murió, se acabó. Cuando tú creíste en este evangelio poderoso, cuando creíste que Jesús murió en la cruz y ahí él destruyó la naturaleza de pecado de Adán, y cuando tú lo creíste, tú moriste ahí también juntamente con él. Y cuando él resucitó y tú lo creíste, entonces tú resucitaste juntamente con él como una nueva creación, con un espíritu nuevo, su espíritu en ti, donde ahora tu espíritu y el de él son uno solo. Esta es la regeneración, es el milagro más maravilloso que un hombre puede participar. Tú puedes experimentar de Dios una sanidad en tu físico, claro que sí, y Dios lo sigue haciendo, pero eso es temporal. Un día este cuerpo se va a terminar, esto corruptible va a ser sembrado en corrupción para dar a la expresión de esa vida en el espíritu que poseemos, con plenitud, con un cuerpo espiritual. Pero lo de la tierra es temporal, Pero lo que Dios hizo en el Espíritu, esa nueva creación, es eterno. Tú vives eso y tú participas desde ahora de esa vida eterna. Ese es el mayor milagro que puede existir. Somos uno con Dios. Qué maravilloso tener esta vida, poder conocerle, conocer la mente, tener la mente de Cristo, poder ver su operación, que antes no la podíamos ver, su reino, estábamos cegados, pero ahora podemos ver las dimensiones del reino de Dios operando con la mente de Cristo, y podemos no solo verlo, sino experimentarlo en nuestra vida. Qué maravilloso ver las cosas y la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Ahora sentados en lugares celestiales, en una operación diferente de vida, porque verdaderamente lo que tiene mayor valor no son las cosas que tienen que ver con la carne o lo natural. En Gálatas 6:15 Pablo dice: ni la circuncisión o la circuncisión vale algo, sino la participación de la nueva creación que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso que a través de su obra Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. De eso participas tú, mi amado. Qué maravilloso. Fuimos acercados, dice la Escritura, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos ahí en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si tú has experimentado la pérdida en lo natural de un ser querido, déjame decirte esto: ese ser querido que tuvo fe y creyó está perfectamente ahí con el Señor. Y nos hemos unido a toda esta congregación, a Jesús, el mediador de este nuevo pacto, de este nuevo orden, de esta nueva operación de un hombre que ahora está aquí en la tierra conectado con lo celestial. Pero no solo eso, sino que nos dio una herencia. Dice Tito 3:7-8: para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que instes con firmeza. Nos dio una herencia. Participar de esta vida, participar de las dimensiones de Cristo aquí. Ahora tenemos acceso. Dios nos hace una nueva creación y está renovando nuestra mente por el Espíritu. Por medio de la regeneración del Espíritu, nueva creación, pero también por la renovación de nuestra mente nos hace participar de esta herencia que Él nos ha dejado, que es las dimensiones de la vida de su Hijo. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta semana, platicando con una persona, me dice: tengo tantos deseos de cambiar y de ser diferente, pero no puedo. Ya no quiero vivir como vivía antes o como estoy viviendo, pero cuando lo intento no puedo, vuelvo a lo mismo. Y yo le explico lo que a usted le estoy explicando hoy: es que necesitas participar de una nueva creación. Porque entonces recibes este espíritu que es un espíritu no de temor, sino de poder, de dominio propio, para vivir y poder participar de la herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Él puso en nuestro espíritu perfeccionado el fruto del espíritu, ahí está. Pero por medio de la renovación de la mente, nuestro entendimiento de aquellas cosas que quedaron viciadas por lo que vivimos en la vieja naturaleza, tienen que ser renovadas. Y conforme tú vas conociendo lo que eres en Cristo, y conforme tú vas, como dice este pasaje, renunciando a la impiedad, ahora puedes. ¿Qué es impiedad? La impiedad tiene que ver con todo el comportamiento o actitud que es contrario a la naturaleza de Dios. Renunciando es no admitir o dar permiso de que eso te gobierne. Ahora tú participas de un reino que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo, y a través de la Escritura y de la Palabra tú vas viendo lo que eres en Cristo y vas siendo transformado como por el Espíritu. Entonces sí hay algo que Dios hizo, pero también hay una colaboración mía para que esto se manifieste, y es un renunciamiento a esas cosas. Lo dice ahí Tito 2:11, dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces Dios me habilita para vivir en su diseño por medio de su espíritu. ¿Es posible? Claro que sí. Esto no es una utopía, esto no es una filosofía humana, son realidades eternas que están disponibles ahí en Cristo Jesús. Entonces Él renueva nuestra mente para que vivamos, para que ya no operemos como operábamos antes, valga la redundancia, sino ahora caminemos en una nueva vida, gobernados por el fruto de su espíritu en nosotros. Vivir, esa que dice la palabra, que dice vivir sobriamente. Para vivir es para disfrutar la vida real ahora, experimentar el reino de Dios y esa herencia que Él te ha dado en Cristo, de las dimensiones de Él. Con sobriedad ahora tenemos la capacidad de tomar las decisiones correctas en base a un juicio correcto, porque ahora participamos de la mente de Cristo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura, pero para nosotros que participamos de la mente de Cristo, ahora conocemos lo que hemos sido llamados a hacer y a expresar, y podemos hacerlo, y podemos tomar las decisiones correctas con dominio propio, el dominio del Espíritu en mí que me gobierna. Entonces podemos vivir justamente, en armonía y conforme a la verdad, y piadosamente, conforme a los deseos y la voluntad de Dios. Ahora Él produce en mí el querer como el hacer su voluntad. Él está obrando en mí, Él está obrando en mí conforme yo voy sometiendo mi vida a la obediencia, a la dirección del Espíritu. Vas a experimentar ese reino de Dios en justicia, en gozo, en paz. Vas a experimentar el vivir sobria, justa y piadosamente. Es necesario que los hijos de Dios modelemos ese estándar de vida, de estos beneficios, de este pacto eterno que Dios nos ha hecho partícipes. es muy importante en esta misión que tenemos aquí en la tierra, de que la gente vea referentes. Tito menciona 4 veces, 4 cosas, donde habla que el testimonio de los hijos de Dios es necesario. Y dice en Tito 2:5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso se requiere modelos de hijos de Dios, de regenerados, hombres y mujeres regenerados en el Espíritu y renovados en el Espíritu. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántas veces ha escuchado usted? No, yo no voy a la iglesia porque yo conozco unos familiares míos que se dicen cristianos y no saben cómo hablan, y lo que hacen y lo que dicen y cómo trata a su esposa y cómo trata a sus hijos y cómo... No es congruente. A lo mejor no han sido regenerados, no lo sé. Porque si realmente fuiste regenerado y participas de una nueva creación, el Espíritu, lo que Dios comenzó en tu vida, Dios es fiel en terminarlo, y Dios va a estar trabajando, queriendo renovar tu mente por el Espíritu para que participes de estas realidades. No existe el no puedo en los hijos de Dios. No, es que no puedo cambiar. Esas cosas son de familia y vienen de mi padre y de mi abuela, y siempre fueron así, y pues yo creo que siempre voy a ser así. No, eso es mentira. Tienes que renovar tu mente. Todo lo puedes ahora con esta naturaleza que posees. No, es que no puedo perdonar a lo que me hizo esta persona, y lo veo y siento así como que se me sube aquí la bilirrubina o qué será, no sé. ¿Cómo no? Si participas de la nueva creación, si participaste del perdón maravilloso de Dios, Él, su naturaleza está en ti para poder perdonar. El asunto es que no quieres. Por eso es dejando todo lo que no tiene que ver con esta nueva naturaleza que yo poseo. No me conformo a este mundo o a la manera de pensar de este mundo, sino lo que ahora comprendo y conozco de Dios, y lo voy practicando. También dice que de modo que los que se oponen se avergüencen y no tengan nada malo que decir de ustedes, en Tito 2:8. Por eso es tan importante que el Hijo de Dios brille como una luminaria donde quiera que está, de modo que aquellos que se oponen al Evangelio se avergüencen y no tengan nada malo que decir de ustedes. Como Cristo, buscaban constantemente la manera de acusarlo, de hacerlo caer, y usted ve su ejemplo. No podían decir nada acerca de él, porque vivía en esta realidad, conectado con el Padre, vivía expresando la naturaleza del Padre. Otra cosa es para que la palabra sea sana e irreprochable, que haya una congruencia, para que en todo se adorne la enseñanza de nuestro Dios y Salvador, para que todos al ver nuestra vida pues glorifiquen a Dios. Para eso estableció Pablo a Tito en Creta y lo mandó, para corregir lo deficiente. Algo estaba pasando ahí en ese lugar. La gente había recibido la gracia, pero no había una congruencia entre lo que habían recibido y el comportamiento de ellos. Y establece ahí lo que debe de ser un hombre maduro. Y les dice, una persona que camina en madurez es aquel que tiene dominio de su cuerpo y sus deseos, y vive en fidelidad con su esposa. Es un hombre responsable de la familia, que gobierna bien su hogar, y sus hijos no son rebeldes. Hay armonía en el propósito y en los principios. Son buenos administradores de su vida. Me platicaba un familiar allá en Monterrey del caso de una persona que va a una iglesia y le pidió dinero prestado, y mi concuño se lo prestó, una cantidad considerable, y esta persona, se dice cristiana, no le pagó. Y mi concuño en una conferencia escucha que es importante perdonar, y él dice: no, yo ya no voy a traer esto, yo lo perdono. Y ahí quedó, y le dijo: yo te perdono. Y ya, pues esta persona regresó a los años y le dice: préstame dinero. ¿Con qué descaradez? Viviendo desordenadamente. Eso no es lo que fuiste llamado, sino a ser un buen administrador de la vida que Dios te dio, a tener dominio propio, que no te dejas gobernar por la ira y por el enojo. No estás controlado por los deseos o necesidades del cuerpo. Jóvenes, ustedes que están en esta etapa de ver con quién se van a casar, ustedes tienen ese espíritu de Dios para esperar y participar de la sexualidad en el diseño de Dios, que eso es lo mejor y lo más maravilloso. Tienes el dominio para hacerlo. No es que mis amigos lo hacen y ya nada más a la primera y todo. Ese no es tu modelo, no es tu diseño. Tú vives en el diseño del reino de Dios, donde dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne con él. Un hombre y una mujer, haciendo una familia en el diseño, para que te vaya bien. Hablan la verdad y lo que es de provecho. No andan con maledicencias, sino más bien bendiciendo. Es honesto, no engaña. Dice que conoce a Dios y con sus hechos lo confirma. Por el contrario, lo deficiente es, dice que conoce a Dios y con sus hechos ¿lo qué? Lo niega. Hace las obras de Dios. Y aquí entro al último punto. ¿Para qué Dios me hace partícipe de esta realidad del nuevo pacto, en esta operación? ¿Para qué me salvó? Para participar de su herencia, como ya lo dijimos, esas dimensiones del carácter de Cristo operando en mi vida, y también para que hagamos sus obras, para que a través de nosotros Él opere aquí en esta tierra. Tito 2:6 dice: presentándote tú en todo como un ejemplo en buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ejemplo en buenas obras. Tito 2:14 dice: fui creado para expresar los deseos del Padre. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, deseoso de hacer las obras de Dios. Hay ese deseo dentro de mí de hacer la voluntad de mi Padre. Tito 3:8, palabra fiel es esta: y en estas cosas insto con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en ¿qué? Buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces debo ocuparme en buenas obras, porque son cosas buenas y útiles. Aprender a ocuparme en buenas obras para los casos de necesidad y fruto. Tito 3:14, termino con esto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Sencillo. Ahí nos expresa el apóstol Pablo en esta carta de Tito lo que Dios se propuso desde el principio de los siglos, que tú y yo participáramos de esta nueva creación en Cristo Jesús por medio de la fe, y comenzar un proceso de renovación en nuestra mente, en nuestra alma, para participar de esta herencia que nos dio en Cristo, de esta riqueza de vida abundante, y para que podamos ser instrumentos suyos llevando este mensaje también a otros, no solamente con palabras, sino con un comportamiento alineado a esta naturaleza que tú y yo poseemos. Ponte de pie conmigo, vamos a orar un momento ahí y darle gracias a Dios. Yo quiero que tú le des gracias a Dios por su bondad, por su amor, por su misericordia, por lo que te ha hecho Él partícipe. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Qué maravilloso milagro el cual experimentamos, Señor, en nuestro espíritu. Nadie nos puede decir que no es verdad, porque lo hemos experimentado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, has depositado tu espíritu celoso de buenas obras. Nos disponemos a ti para ser tus colaboradores en ese deseo tuyo, Señor, de que sean más los que reinen en vida. Nosotros, Señor, somos tu iglesia, Padre, que expresamos tu naturaleza. Somos administradores de este misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús. Estamos comprometidos contigo toda nuestra vida, todo nuestro respirar, todos nuestros anhelos y deseos son para ti, Señor. Te adoramos, te adoramos en espíritu y en verdad, Señor, y es necesario que lo hagamos y que vivamos así, justa, piadosamente y en sobriedad. Y así lo haremos para glorificar tu nombre, Padre. Gracias. Y si hay alguien aquí en esta hora, Señor, que ha escuchado este mensaje, que quizás no había entendido, pero hoy se le ha sido aclarado por tu espíritu, Señor, Padre, que pueda recibir por la fe que tiene en Cristo Jesús esta nueva creación en su espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, gracias te damos y te adoramos con todo nuestro ser. Amén y amén y amén. Puedes tomar asiento.